Caballo. Ya. Es uno de los paisajes más pintorescos del mundo, con el enorme encanto de esos pueblecitos de casitas blancas que parecen producto de la fantasía, como sacados de un cuento, perdidos en el fondo inmenso de los valles o en los impresionantes montes de la serranía andaluza. Solo viendo estos paisajes puede comprenderse el carácter español. Altivo, recio, indomable, se merveilleux. El duque de Angulema, nuestro libertador y paisano vuestro, hizo que sus tropas presentaran armas ante este mismo panorama. Si Napoleón hubiera sabido halagar de la misma manera nuestro orgullo, se hubiera evitado una guerra. Y nosotros esa plaga de bandidos que empezaron como guerrilleros contra los franceses y luego se echaron al monte. Según tengo entendido, el oficio de bandolero es una tradición en España. ¿Tradición? Esto es una leyenda negra que ustedes nos han inventado. Me excuso en nombre de mi país, pero el padre reconoce que los hay en abundancia. Hay más de los que quisiéramos, aunque no tantos como ustedes creen. Yo estoy con Cervantes. En el Quijote dice que los colgaban de 20 en 20 y de 30 en 30. No quisiera irme de aquí sin ver alguno. Y una gitana con la navaja en la liga. Seguimos con la leyenda negra. En lo de la liga temo no poder ayudarle. Pero podría darle una lista de bandoleros que no cabrían en su cuaderno. Citaré su nombre cuando escriba mi libro, padre Martínez. Muy agradecido. Anote. Los 7 niños de Écija. 7. Fray Antonio de Legama. ¿Un fraile? No tenemos curas guerrilleros. Fray Antonio prefirió dedicarse al bandidaje. José María el Tempranillo, que es el rey de todos los bandoleros. Era. Ahora se ha convertido en nuestro ángel de la guarda. Perdón, no comprendo. Sí, el Tempranillo llegó a un acuerdo con las reales compañías. A cambio de crecidas cantidades, protege las diligencias del ataque de los otros bandoleros. Esos jinetes que me rodean por el monte, seguro que son hombres del Tempranillo. Nos vienen escoltando durante todo el viaje. ¿No veo ningún jinete? No le extrañe. Lo hacen con mucha discreción. Hoy el Tempranillo es un caballero delicado y galante, al que no le gusta derramar sangre y que jamás le roba a una dama. Maravillosa cortesía española. Pero que a veces se lleva a la dama. De todas formas, sería mejor tropezarse con el Tempranillo que con Parrón. Jesús, María y José. ¿Parrón? ¿Cuándo serás? Y más de 50 muertes sobre su conciencia. Si es que la tiene. Al que se tropieza con él, lo menos que puede ocurrirle es que le cuelguen de un árbol. Ahora me parece que es el padre, el de la leyenda negra. No puedo imaginar este paisaje con ahorcados pendientes de los árboles como si fueran brevas. ¡Excusarme! ¡Excusarme! Han asaltado cerca de la crujía a un recaudador y a su escorta. ¿Y qué? Habla. Los 5 degollados. El Tempranillo. Otra vez. ¡Oh! ¿No es el estilo de José María? Desde luego que no. ¿Y quiénes pueden haber sido? Yo diría que el estilo es del Parrón. Una limonita para el ciego, señor. Señor, una limonita. ¿Pero tú crees? El Parrón no deja a nadie con vida para contarlo. ¿Ha dicho el Parrón? ¿El bandolero? El mismo, sí, señor. ¿Qué ha hecho? ¿Ha ocurrido algo? 5 degollados. ¿Degollados? De oreja a oreja. Un recaudador del gobierno y sus 5 esbirros. ¿Esbirros? Guardias de su escorta. Nadie más que el Parrón es capaz de enfrentarse con los hombres armados del gobierno y no dejar uno coleando. ¿No conoce usted la copla? 4 jinetes cabalgan de la serranía al llano. Gritos de espanto levantan los cascos de sus caballos. Cuatro jinetes cabalgan de la serranía al llano. Pájaros negros levantan los cascos de sus caballos. En las aldeas vecinas hay silencio de sudario. Silencios en las esquinas, en las casas y en los patios, y cruces en los portales, y velas para los santos. Y suenan ya las campanas a difuntos y arrebatos, cuando en las calles se pierden los cascos de unos caballos. 4 jinetes regresan a la sierra desde el llano, y los cascos dejan huellas que ponen sangre en los charcos. Con el permiso de Usía. Pase. A la paz de Dios. ¿Cómo diablos le han dejado pasar sin mi permiso? Discúlpeme usted, señor alcalde, pero no encontré nadie abajo. ¿Y qué es lo que desea? Saber si es cierto que pagan 10.000 reales a quien entregue a Parrón. Totalmente cierto. Hay un bando en la puerta que lo pregona. No sé leer. Su cabeza fue puesta a precio hace unos meses. Ya. Y ese dinero se lo darían a cualquiera que entregue al Parrón. No harían falta ni padrinos ni recomendaciones, si es eso lo que quiere usted saber. Aquí está la bolsa con el dinero. Pues ya puede ir soltando los cuartos. ¿Habla usted en serio? ¿Sabe usted quién es el Parrón? Yo soy el Parrón. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Soy Parrón, lo siento. Cobrado. Es insoportable. Quien vaya a Andalucía, ande de noche y duerma de día. Debería viajarse de noche. Que el gobierno refuerce la vigilancia, que para eso está. ¿No les parece? De noche, el que vigila los caminos tiene otra clase de negocios. Negocios de faldas. Según dicen, es el Tempranillo quien nos protege. Sí, es una vergüenza. Si nos dejaran libres las manos, acabaríamos con el Tempranillo y con todos los demás. Es un bandido tan valiente y tan romántico. Niña. Me gustaría encontrarme con él enfrente de mi fusil. Veríamos si es tan valiente como dicen. Según parece, no es un sanguinario como el Parrón. Por Dios, no pronuncie este nombre. Ese hombre es como el diablo. Puede aparecer cuando se le nombra. Esté tranquila, señora. Vamos bien protegidos. No hay protección contra un desalmado que solo piensa en matar. Y usted perdone. No lo crea. Siempre tiene alguna causa. No me diga que es un bandido generoso que quita a unos para dárselo a los otros. No, no exactamente, pero de eso a pensar solo en matar. Es usted muy benévolo con sus enemigos. Pues a mí me gustaría verle la cara, niña. Sería por una sola vez. El Parrón mata al que le ve la cara para que nadie pueda reconocerle. ¿Y nadie sabe cómo es? Los muertos y los de su banda. Y ninguno de esos habla. Dios nos libre de semejante monstruo. ¿Una yema? Gracias. Lo más probable es que tenga un aspecto como cualquiera, que pueda convivir con nosotros y levantar sospecha. Pues parece que no anda lejos, pues cerca de aquí ha degollado a un recaudador y a 5 esbirros. Calle, por favor. Y a un alcalde. ¿También a un alcalde? Eso me han dicho en Tózar. Había puesto precio a su cabeza. Ya ni los alcaldes pueden estar tranquilos. Nos dará trabajo, pero acabará cayendo, como todos, o él o nosotros. Tengo la impresión de que usted divide a la humanidad en dos razas, migueletes o bandoleros, como el sol y sombra de sus plazas de toros. Honrados y bandidos, no hay más. ¿Conoce usted alguna otra raza? Las mujeres, que son de una raza superior. Usted gana. Oh, ¿qué cosas dice usted? ¿Quiere? Les gusta mi sortija. Es muy original. Perteneció al padre del Parrón. Oh. Buen viaje. Donde quiera a que voy me parece que te estoy viendo. Oh, sí, señor. Me parece que te estoy viendo. Hoy la sombra de tu querer, que me iba, me viene persiguiendo, la sombra de tu querer, que me iba, me viene persiguiendo. ¿Funguela dinero o no funguela dinero? Huele a pasné que da gloria. A la paz de Dios, museo. Buenas tardes. ¿Le ha ido bien por esos caminos de bandolero? Todavía no he visto ni uno. Es la primera vez que vengo a España y... Si en algo necesita ser servido, cuente usted con Heredia. Proveedor de la reargana, tratante en burro, moneda y joya. Y filtros amorosos. Deja en paz, Monsieur Heredia, que eres más pesado que una condena de 30 años. No me molesta, al contrario. Vaya con cuidado, caballero. ¿Cuidado? Con su bolsa. Quiere decir que yo puedo ser amigo del ajeno. Puestos a robar los venteros no quieren competencia. ¿Le digo la bají, museo? Dígame primero qué es la bají. ¿La Buenaventura? Dígamela. Ya mismo, sí, señor. A ver esa mano. Es la mano izquierda, ¿verdad? Sí, pero yo puedo leer las dos manos. Pero así no tiene ni gracia ni duende. Necesito una moneda, preferible de oro que de plata. Y si son dos, mejor que mejor. Esta me va bien. Mano de príncipe. Buena para armas de guerra y de caza, para posarse sobre el pellejo de mujeres y de libros. Mucho se lee aquí, pero algo me falta para verlo claro. Esto es otra cosa. Una morena se va a cruzar en su camino. Es muy hermosa. Más de un hombre se ha perdido por ella. Vaya con cuidado, museo. Aquí veo pasión, miedo y sangre. Espero que esa sangre no sea la suya. Siéntese, por favor. Ventero, más vino. Gracias. ¿Y cómo reconoceré a esa mujer? No le será difícil. Ella es de ojos grandes y rajados. Tiene la piel de bronce y la boca hecha para besar. Una mujer capaz de querer apasionadamente. ¿Y puedo saber cuándo va a ocurrir el encuentro? ¿Pronto? Mañana. Puede ser hoy mismo, al atardecer. Mire su reloj, museo. A ver qué hora tiene. Las 5:30. ¿Me permite? Oh, ama, qué peluco. ¿Qué te parece si esto es una joya? Ole. Vaya, vaya. ¿Cree en la Buenaventura? Esta vez sí. Me dice que voy a conocer a una muchacha hecha para amar apasionadamente. Y aquí estás tú. Yo no necesito de la Buenaventura, francés. Cuando me interesa un hombre, sé dónde encontrarlo. Toma. Pero voy a darte un consejo. Apártate de mi camino. Olvídame. Te lo digo por tu bien. ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¡Eh! Oiga, espera. ¿Qué es eso? Por la hora o José María o Parrón. Depende. ¿De qué? De los modales. Aquí no se habla de otra cosa, pero yo no consigo ver ni la sombra de un bandolero. Han asaltado la casa de Don Elías, el prestamista. Se lo tenía ganado, por judío. Y también dicen que han matado a la criada y a su hija, la hija del prestamista. El Parrón, claro. Por lo menos lleva su firma. ¿Será posible que se mueran y que maten a mi alrededor sin que yo pueda verlos? Se han largado. Se habrán ido para el campamento. ¿Dónde dice? Allí donde acampan, cerca de Fuente Fría. Tiene el cuarto preparado, señor. Muchas gracias. Yo le ayudo. No te olvides de darle cuerda todos los días. ¿Cómo? ¿Al reloj? ¿Mm? Sí. Espera. Vamos allá. Uy, qué bonito eres. Vente conmigo. Oiga, Ventero. Usted dirá. ¿Podría decirme dónde queda eso de Fuente Fría? Es un pueblo de Granada, pero yo le aconsejo no ir con esa gente. Uh-huh. Qué salado. A la paz de Dios, gitano. Si a ti te parece así, más vale. ¿A dónde vas? Iba a Tózar. ¿Y ya no vas? Yo lo que ustedes manden. Será mejor que vengas con nosotros. Estos caminos son muy peligrosos para un hombre solo. Digo, mira que encontrarme con este par de hijos de perro. ¿Eh? Esa bolsa es lo único que llevabais siempre. Un señor como usted debería viajar con más dinero. En adelante seguiré su consejo. No le va a quedar tiempo. Mande a uno de sus hombres a mi casa. Le pagarán por mi libertad lo que pida. Lo siento, señor. Soy de buen conformar y me basta con lo que encuentro. Pero... ¡Afuera! Venga. ¡Hala! Camina. ¿Qué hay? Eso digo yo. Estos dos buenos amigos me han traído aquí y todavía no sé por qué ni en nombre de quién. Dios lo tenga en su gloria. Un cristiano que ya no fuma. Soy Parrón. Mírame. Mírame a la cara. Bendita suerte la mía. Ya tenía yo ganas de conocer al emperador de la sierra. ¿Y por qué querías conocerme? Por si en algo puedo ayudarte. Y porque tú y yo somos de la misma profesión. ¿Quieres decir ladrones? Dime, jo, niveladores. Cogemos de allí para meter aquí. Basta ya, despachemos de una vez. No ser bestias, hombre. Y además de palabras que trae este en los bolsillos. 3 duros, 7 reales y un doblón de no sé dónde. De franchute. Y esto. Buen reloj, gitano. Me lo dio un francés en pago de la Buenaventura. ¿Y vale tanto tu Buenaventura? Para ti de Baracalofi. Te la digo, rey de Sierra Morena, no hay nada que se oculta a los ojos de Heredia. Puedo leer en tu corazón y en tu futuro. Dímela a mí, gitano. ¡Dictadora! Veremos si eres capaz de predecir mi muerte, como yo soy capaz de predecir la tuya. Lo que ordenes, Parrón. Pero no es muy agradable lo que veo en tu mano. Morirás ahorcado. Eso ya lo sabía yo. Dime cuándo. En tu cielo hay nubarrones que ocultan... ¿Cuándo? Pues mira, no doy con la fecha, pero te aseguro que del mes que viene no pasa. Es mucho oro el que dan por tu cabeza. Poco respiro me das. Lo siento, yo... Bien, tú te quedas aquí. Si no me ahorcan antes de un mes, te ahorco yo a ti por lengua larga. Tan cierto como ahorcaron a mi padre y a mi abuelo sin tener culpa alguna. Y si tu profecía se cumple, quedarás en libertad. Sí, señor. Aquí me tiene para lo que quiera mandar. Pues ya puedes ir eligiendo el cuarto que más te guste. Sí, señor. Es la guitarra del curro. Carmen está ahí con él. Gracias, muchacho. A usted, señor. A la paella. Buenas tardes. ¿Podría decirme qué baile es este? Esto es un baile popularía. Pero siéntese, por favor. Carmen, trae aquí un poco de vino para el señor. Bravo, Carmen. Bravo. No has seguido mi consejo. Te dije que me olvidaras. Ahora, mientras bailabas, me estabas diciendo otra cosa. Te lo digo por tu bien. 2 hombres han muerto ya por querer lo que tú quieres. Estaría dispuesto a correr el riesgo. Merece la pena. ¿Eh? La navaja en la liga. Era cierto. ¿Pero qué te has creído, francés? ¿Que porque soy gitana voy a decir que sí al primero que llega? Te equivocas conmigo. No habría corrido 500 leguas detrás de ti si creyera que le dices que sí al primero que llega. Hablas muy bien, pero no puedo creer lo que dices. ¿Quieres decirme cómo hay que hacer para acercarse a ti? Estas cosas entre nosotros no se preguntan. Carmen. ¡Carmen! Nunca conseguiré entenderte, Carmen. Tienes un buen trecho hasta el pueblo. Será mejor que te vayas. ¿Por qué tengo que irme? Unas cuantas monedas a cambio de tu vida. Has hecho un buen negocio. No vayas a estropearlo ahora. Se irá si yo se lo digo. Entonces díselo. Será mejor para él. Tiene celos. Tiene celos de todos los que se acercan a mí. ¿Fue él quien mató a los otros 2? Sí. Vete ahora. Yo tengo que quedarme. Mañana me reuniré contigo donde tú quieras. Tengo una habitación en la Posada de los Tres Fagoles. No faltes. Sí. Vete. Si viera que sigo aquí contigo, sería capaz de matarme. Tu amigo es un hombre rico. 20 luises de oro. Siempre te conformas con poco, José. Yo puedo conseguir más, si tú quieres. ¿Os habéis fijado? Es un caso de desvergüenza como no he visto otro. Devolverme mi dinero, por favor. ¿Pero tú te crees que uno se echa al monte para luego hacer caridades con lo que roba? Me he pasado segando todo el verano. ¡Eso es malísimo para el cuerpo! El agua me da calambres, reina. ¿No podría darle a este pobre gitano un poco de vino? Tendrás el vino si me dices la buenaventura. Para ganar el pan del invierno. Luego, cuando acabe de comer, te la diré. Digo, si te fías de mí, me lo traes ahora. No se puede hablar de amor sin candela. De acuerdo. ¿Y por qué no lo picáis ya? Antes o después habrá que hacerlo y aquí no hay quien duerma. No me importa que me matéis si le mandáis el dinero a mi gente. Venga, negro, que no le importa. Si se lo mandáis, os ahorraré el trabajo de matarme. ¿Serías capaz de levantarte la tapa de los sesos a cambio del dinero? Sí, ahora mismo. Dame tu palabra, suéltame las manos y lo verás. juro por mis muertos que si tú cumples tu palabra, yo cumpliré la mía. ¿De acuerdo, caballeros? De acuerdo. ¿Y tú? Por mí. Toma la pistola. ¡Buen bromazo, negro! ¡Cada día tienes más gracia! ¿Te asustaste? ¿Y eso qué importa? Me diste tu palabra y me has engañado. ¿Por qué esta gente se empeñará siempre en pensar mal de nosotros? Has tenido valor. ¡Vete! El jefe no tiene por qué enterarse de nada de esto. Márchate antes de que me arrepienta. Sin abusar, hombre, sin abusar. Si te dejo la vida, no te voy a regalar también la bolsa. ¡Lárgate! Ni la gracia. Ya veis que no merece la pena ser bueno. ¡Ah! ¿Qué día es hoy? 29. Y dentro de nada, 30. ¿En cuánto traerme? 31. Ya te queda poco. A lo mejor ya casaron a Parrón. No lo creas. A veces desaparece en el infierno y tarda semanas en volver. Pero vuelve. Llegará tiempo para ahorcarte. Ahí lo tiene. Estos son, señor. Devolver el dinero a este pobre hombre. Nunca podré olvidarle, señor. Seguro. Ya ve que no era necesario traer a los migueletes. Le doy las gracias, porque sin usted nunca hubiera encontrado este refugio. Yo me ocuparé de ellos. Vaya tranquilo y con Dios. Muchas gracias, señor. ¡Oiga! ¿Manda usted algo, señor? Solo una curiosidad. ¿Conoce usted a Parrón? No, no lo conozco. Te equivocas. Yo soy Parrón. ¡Ah, ah! ¿Qué diablos os picó para dejarle libre? Parecía un infeliz. Además, no te conocía. ¡Pero sabía dónde estaba el refugio! Lo encontré al borde del camino real pidiendo por un puesto de migretes. Si os encuentra antes que a mí, a estas horas estaríamos al pie de la horca. ¿Os acordaréis de esto? Enterrad a ese. Y vosotros venid conmigo. Gitano, mañana se cumple el plazo. Recuerda lo que te dije. Si aún estoy vivo, volveré para colgarte. ¡Hey! Yo no quiero saber nada de muertes, solo de amores. La hora parece propicia. Veremos. Necesito un pañuelo. ¿Sirve este? Huele a morío. Buena señal. Tendrás que soltarme también la otra mano. ¿Qué pretendes? ¿Engañarme? El amor es cosa de dos. Dos personas, dos manos. Además, un grito tuyo y soy hombre muerto. Tus caminos de amor son muchos. Y hay un jinete que se acerca a ti con un collar de plata. perfecto. ¿Está bien así, señor? Son unas flores muy bonitas. Gracias. A usted, señor. ¿A dónde va? ¡A ese! ¡Detenedle! ¡Alto! ¡Déjenme! Necesito ver al capitán general. ¿Qué capitán? Es muy importante. Venga, llévatelo de aquí. ¡Suerte! ¿Qué es lo que ocurre? Dice que quiere ver al capitán general. Y quiero ver al capitán general. ¿Y para qué quieres verle? Eso es cosa del capitán general y mía. Si luego él se lo quiere contar. No se puede pasar al despacho de su excelencia, así como así. ¿Qué es lo que ocurre, teniente? Déjele pasar. A la orden de vuecencia, mi general. Gracias, excelencia. Adelante. Pasa. Viva María Santísima y viva su merced. Déjate de zalamerías y dime qué se te ofrece. Pues, señor, vengo a que se me den los 10.000 reales. ¿Qué 10.000 reales? Los ofreció en un bandoar que presente las señas de Parrón. ¿Y tú sabes dónde está? Sí, señor. En el camino de Tózar tiene su refugio. ¿Sabes tú la importancia de lo que dices? ¿Estás seguro de que es Parrón? Por estas cruces, excelencia. He hablado con él. Sabes que ver a Parrón es encontrarse con la muerte. ¿Cómo es que estás vivo? Porque nos cogió prisionero y nos hemos escapado. ¿Quiénes? Mi burro y yo, palabra. ¿Y cómo sé que dices la verdad? Mande un piquete de soldados conmigo. Y si no les llevo al escondrijo del Parrón, que me fusilen. ¿Da usted su permiso? Otro trabajo tienen mis soldados. Que pase. Espera. Pero, señor, espera. Le juro que... Parrón. Ese miguelete es Parrón. Por mi madre que es el Parrón. ¡Tus muertos! Ese es el Parrón. ¡Detenedle! ¡Es Parrón! ¡Ese miguelete es Parrón! ¡A él! ¡Disparadle si es preciso! Y así fue, según cuenta la leyenda, cómo se cumplió la buenaventura del gitano con la ejecución de uno de los bandoleros más temidos de la Sierra Andaluza, a quien nunca llegaría a ver el curioso escritor francés, porque Carmen se cruzó en su camino.